Las obras consisten en el mejoramiento e instalación de unas cubiertas que van a permitir la mejor prestación del servicio y además la instalación de alrededor de 125 metros de adoquín, mejorando así la prestación del servicio a todos los comerciantes ganaderos, no solamente del municipio de Pasto, sino de todo el departamento de Nariño. Una de las ferias más importantes del departamento, la Feria de Ganado de la ciudad de Pasto. Aquí se comercializa semanalmente casi 1.200 animales y hicimos la inversión del mejoramiento en el adoquinamiento, en el techo. La gente no tenía dónde resguardarse. Hoy con una inversión importante, con la dirección de plazas de mercado, hacemos la entrega a la comunidad para que puedan tener mayor comodidad en la comercialización en esta feria. Comenzamos ya el trabajo. Cuando esta feria comenzó su funcionamiento, no había infraestructura, pasamos mucho tiempo sin estos beneficios y hoy ya se están viendo los resultados. Por fin que alguien se acordó, era el único alcalde que sí se acordó y sabe que existe Jongobito, ¿no? El mercado, pues, que existe el mercado de Jongobito. Dentro del convenio con Mujeres tenemos una línea estratégica dentro del proyecto que es precisamente este proyecto Guaguacham. Este proyecto lo que busca es empoderar a mujeres migrantes con una alianza público-privada y por eso precisamente hacen parte de esta alianza la Pastoral Social y FENAL. Estamos desarrollando este evento de gestión comercial donde las sentamos con 25 empresas representativas de la región a negociar, a presentar su portafolio de servicios, sus productos, sus emprendimientos, empezar a generar oportunidades con las empresas de aquí de la región. Hemos entregado insumos, hemos entregado, también hecho acciones de capacitación en diferentes herramientas de técnicas comerciales para su sostenibilidad y hoy buscando que ellas hagan negocios concretos con los empresarios de la región. Es posible que nos apoyen, es posible que nos defiendan ante todo, nos enseñen a la economía empresarial y todo. Es un aprendizaje, es una enseñanza. Es un empoderamiento hacia la mujer. Muy fundamental que siempre están pendientes de nosotros, nos llevan de la mano en todo, nos van orientando, o sea, son cosas que aportan siempre en nuestras vidas y también en nuestro emprendimiento. Después de un diálogo con respeto y con mucha amistad con los sindicatos y los funcionarios de la alcaldía, hemos llegado a un acuerdo, el cual hoy lo garantizamos con la firma de él, y lo más importante es que buscamos el bienestar del capital humano en la alcaldía de Pasto. El primer incentivo para todos los trabajadores, y que hay que resaltarlo, la voluntad también que se tuvo en cuanto al incremento salarial, muy positivo, frente a otras negociaciones, esta es una de las administraciones en que tuvo conciencia del alto incremento de inflación después de esto que se mira reflejado con lo de la pandemia y fue positivo, se logró el 10%. Y se llegó a unos acuerdos que de todas formas nos permiten hacer unos ajustes para el año siguiente. En este año quedamos satisfechos con lo logrado. Crear ciudad y mantener ciudad es construir mutuamente a nuestra Pasto. Eso quiere decir que tanto los trabajadores aportamos para que el crecimiento de la ciudad y la administración nos garantiza también algunos derechos que tenemos y con eso somos corresponsables del crecimiento de nuestra ciudad y, por qué no decirlo, de un mejor gobierno. Desde que está funcionando el programa de Sisben, es la primera vez que sale el municipio a atender a la comunidad, al sector rural.
Entonces, por eso están muy contentos. De hecho, pues toda la comunidad en gran parte se está muy conforme pues a la estrategia que se ha adelantado, ¿no? De salir, de dejar la oficina de Sisbén acá en la ciudad de Pasto y poder salir a los corregimientos. Estrategia muy acertada, me parece a mí, teniendo en cuenta las condiciones que tenemos en la comunidad, ¿no? A veces para que la gente se desplace hasta la ciudad es un poco complejo, y la estrategia que fue salir, trasladar la oficina Sisbén hasta cada uno de los corregimientos fue muy beneficiosa, y la gente tuvo mucha acogida porque obviamente le quedaba mucho más fácil acercarse a un punto estratégico dentro del corregimiento que bajar hasta la ciudad. Para nosotros es de vital importancia que nos tengan en cuenta como corregidores, porque así nosotros podemos transmitir lo que las personas reclaman y las necesidades que tienen las personas, ya que nosotros como corregidores conocemos de primera mano estas acciones. Entonces, participar de estas reuniones y poder transmitir a la gente, poder transmitir a los funcionarios este tipo de reclamaciones ha sido de vital importancia para dar a conocer la situación de nuestros corregimientos. La estrategia ha sido muy, muy bien acogida. La comunidad pues, de los corregimientos, de la parte rural, que se les dificulta venir a la ciudad a veces a dejar sus solicitudes de encuesta y todo este tema. Entonces, pues reciben a los encuestadores, a los funcionarios en cada territorio, y pues eso la verdad ha beneficiado mucho a mi comunidad.